Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. En este video nos vamos a estar maquillando como siempre. Bueno, no como siempre, pero bueno, nos vamos a maquillar. Si me ven aquí que traigo así como pintado así como una línea, es que estaba tratando un delineador para usarlo en el video. Entonces, sí, está haciendo calor. Pues sí, vamos a empezar como siempre con la ceja. Bueno, primero vamos a ponernos el serum. Casi no tengo. No. Tengo que ir a comprar más. Ok. Vamos a hacer la ceja. Amaneció nublado. Pero bien caliente. Súper caliente, sí. Y a ver si nos sale el maquillaje que estoy pensando. No les prometo nada. Es la primera vez que lo voy a hacer, así es que vamos a ver qué tal sale. Y si no sale, está bien. Al menos practicamos, ¿verdad? Ay, la ceja me la llevo muy arriba. Al menos practicamos y como les digo, practicando es como aprendemos. Ok. Ay, ok, ya me hice la ceja. Ay, no, pero miren. No se me puede borrar esa línea. Ay, no. Es el delineado, sí que es fuerte, ¿eh? Dios santo. Oh my God. Ok. Vamos a sellar. Ay, ya no tengo caso. Bueno, vamos a sellar. Que lo que quiero hacer es. Ay, no. Ni sé qué quiero hacer, pero. O sea, sí tengo más o menos una idea, pero. Ay, no sé si me voy a salir. Qué nervios. Ay, no. Ay, no. Ok. Miren. Vamos a empezar y luego ahorita. Pues miren, voy a seguir la línea que ya había hecho. Si no sale, pues ni modo. Ay, no, pero me estoy haciendo bien gruesa. Déjenme agarrar otro delineador. Ay. What? What is it? Okay, no están iguales. Creo que esta está más alta que esta, pero les digo, es la primera vez que lo hago y vamos a practicar. Así es que vamos a ponernos corrector aquí adentro para que agarre bien el color que voy a poner ahí. Ay, esto va a estar difícil. Espérenme, espérenme, espérenme. Muy difícil. Ay, los niños nomás están peleando. Los niños. Tenemos un niño. Tengo uno de 18 y uno de 12. Y yo, o sea, obvio, siempre van a ser mis niños, ¿verdad? Esta
Esto que me voy a hacer se lo miré a una. Lo miré en un video. Y pues obvio, ella se lo hizo súper fácil. Y yo me voy a tardar como 50 mil horas haciéndome esto. Pero el intento se va a hacer. Este maquillaje no sería algo con lo que yo saldría a la calle, obvio, no. O a lo mejor a una fiesta, probablemente, no sé. Ah, pero así, así, así a la calle. Porque sí, pues no. Miren, me voy a poner moradito. Y ahorita vamos a ver qué tal se ve. Yo sé que a otras muchachas les saldría bien bonito, ¿verdad? Porque ellas tienen más práctica, pero la primera vez que yo me lo hago. Entonces, sí, a ver cómo se ve. Y luego vas a usar esta paleta con este colorcito, este como moradito tornasol. Con el dedo. Vamos a difuminarlo, así le juntar los dos colores. Ay, qué bonito. Y luego vamos a delinearnos el ojo. Sí. Oh my God, qué bonito. La verdad no tenía ni idea de qué colores iba a usar. Pero miren, tengo esta paletita que never la había usado nunca, nunca. Y estoy usando este que es moradito. Okay. No quiero tapadera. Ahora vamos a hacernos este ojo. Y la estoy usando esta, con esta brochita. Y les digo, este me quedó más abajo. Ojalá no se note tanto la diferencia. Pero les digo que es la primera vez que lo estoy haciendo, así es que no me juzguen, please. Si ven, porque a mí me gusta hacerme primero los ojos, porque cae mucho polvo. Mira. Cae mucho polvo. Y luego, si ya traes la base hecha, pues es difícil limpiarte. Se
solamente estoy usando dos colores y ya les dije cuáles son. Oh, so cute. Ok. Detalle no digo. Ay, sí se nota la diferencia. Pero me gustó más de este lado. Este creo que lo hice del más de arriba. Bueno, eso con las pestañas. Se va este. Ok, entonces vamos a delinearnos el ojo. Y a lo mejor ahorita se mira raro y feo, pero ahorita ya con todo puesto van a ver, saber bien bonito. Oye, esta paleta de los colores sueltan muchísimo polvo. Está muy... está. Okay. Ahorita decimos qué pestañas, porque tienen que ser unas pestañas. Entonces... ok, estamos poniendo el hidratante de la cara, porque como se acuerdan ya nos pusimos el serum. Y este que estoy usando es de granada. No creo que tenga granada, pero así dice que tiene granada. Entonces este, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Next time yo lo haría más para bajito. Es que este sí me quedó bien alto. Si se fijan. Bueno, pues así lo vamos a dejar como... pues es práctica. Y quiero practicar con ustedes para que vean que... que no... o sea... que it's okay, está bien no saber y practicar en cámara o sola. Lo que quieras. Yo lo hago. A mí no me importa si sé o no sé. Yo con ustedes voy a ser like super open. Yo no... o no voy a acotar que sí sé, a mí que no sé y bla, bla, bla. Entonces, este, sí, chicas, así les, así van las cosas. Me está gustando, obvio, sí me está gustando, pero no me está gustando mucho que este lo subí mucho para arriba. Pero it's okay, if it's okay, se quita. Unas pestañas que se las compró una muchacha de ahí del trabajo. Están bien bonitas, pero nunca me fijé que traían como de estas pestañas que tienen de otro color. Casi no me gusta. Pero la pestaña se ve hermosa. Sí, se lo puedo quitar como con rímel, pero bueno. Casi no tiene, casi no se va a notar. Esas pestañas son las que vamos a usar. Y están bien bonitas. Bien bonitas.
su hija, es marca de su hija. Vamos a cortarle las orillas. Ay, las moví. Ok. Entonces mientras les vamos a poner. Miren, en la mañana limpié aquí ay, ya está igual otra vez. Ok, se va ahí. Ahora sí el pegamento. Ahí lo tengo a la mano porque con el acabo de limpiar, pero más duro el limpiarlo que lo que me va a durar. Limpio. Ok, vamos a ponernos. Oh, miren, vamos a usar hoy este. Es un primer moisturizer y también es un. Uno para la. Es un primer y es un hidratante también. Moisturizer, no sé cómo. Es la definición del moisturizer. No sé si es lo mismo que hidratante. Y este me gusta porque trae así como brillito. Ya sé que la cara se ve así como glowy. No encontré la base que siempre uso. Voy a usar esta de Maybelline. En el tono 312 Golden Door. Ay, nunca quiero enfocar. Y esta también me gusta mucho. Y esta es de alta cobertura. ¿O cómo se dice? Cobertura completa. ¿Sí ven? Gracias.
Vamos a ponernos corrector. Vamos a usar este, que es este. Vamos a ver. Eso no, pues, este es casi del color de mi piel. Por eso casi no lo uso, pero sí me gusta. Es la primera vez que me las pongo, así es que no, sí, no, sí, no, sí. Entonces, vamos a ver. Ay, me lloró el ojo. Que las ando ahí tapando. Se me olvidó ponerme alguna ceja, como siempre. Hacernos el contorno. Ahí está. Se me estoy usando esta. Es mi favorita. Y luego el, ¿cómo se dice? El iluminator. Gracias.
Pues yo creo que ya terminamos. Vamos a hacer los labios. Algo súper natural, porque como ya ven, ya traemos varios colores en los ojos. Que es pasta. Entonces, vamos a ver. Este es de Smashbox, que ya que sí, no, ya está más seco. Más seco. A ver este. Mira, ya está todo lleno. Luego los labios resecos. ¿Sí ven cómo los hago bien resecos? Que nada me queda. Que me voy a poner es este. Okay, pues ya, chicas. Ya está. Ya quedó. No sé qué les pareció. Como les digo, otra les vuelvo a decir, esto es una práctica nada más, nunca lo había hecho. No me parece tan mal. No sé. Díganme ustedes qué piensan. Bueno, chicas, así quedó el maquillaje de hoy. Espero les haya gustado. A mí me gustó, pero sí le cambiaría varias cosas. Como lo bajaría más este al nivel de este. Este me quedó más bajo que este, claro, obvio. Este es la primera vez que lo hago. El delineado lo definiría más. Porque sí tiene unos bordecitos así como que más gruesos, más delgaditos. Miren. Pero sí, a mí me gustó. Me gustaron la combinación de colores. Este maquillaje yo no lo usaría como para salir a la calle. Lo usaría más como a lo mejor para una fiesta, para el baile, cosas así. Pero así como para ir a la tienda o ir a comer. Pero me gusta. Me gusta ver cuando las chicas se maquillan así súper brillantes, así como unos colores se les mira bien bonitos, pero para mi gusto, es mi gusto, yo no lo haría de como para salir a comer esas cosas, ¿no? Pero no sé, tenía tantas ganas de hacer algo así, un maquillaje así, y les digo, es la primera vez que lo hago. Me gustó, pero sí le cambiaría, como ya les digo, más para abajo. Practicaría más, porque sí me gustó cómo se ve. Espero que se les haya gustado y no olviden suscribirse, darle like, compartir, por favor compartan. Muchas gracias por ver el video y sí, muchas gracias, les agradezco a todas las que se suscriben, que ven mis videos. No somos muchas todavía, pero yo sé que vamos a lograr hacerlo bastante. Pero sí, chicas, hasta aquí llegó el video. Ahorita les voy a grabar otro video que es un haul de ropa y zapatos. Les voy a estar enseñando lo que me ha llegado y todas esas cosas. No es mucho, pero bueno. Ahorita les voy a mostrar. Y les digo eso porque me van a ver con este maquillaje. Van a decir, ok, traes todo ese maquillaje. No, porque estoy grabando ese video el mismo día.
Entonces, sí, chicas, hasta aquí llega este video. Ahorita voy a grabar otro. Entonces, pues muchísimas gracias por ver. Y no se olviden otra vez suscribirse, darle like y compartir. ¿Ok? Bye. Vamos a ponernos. Ay, pasaron estas chicas, se me había olvidado ponerme esto. Y dije, algo me falta. Ay, ¿estoy loca o qué? No estoy poniendo. Esta ya traía morado. Pues lo estoy combinando con un cafecito. Ahorita mire como luz de policía. Ok. Era nomás así. Y luego. Ok. Entonces ahí está. Ahora sí. Ya terminé. Sorry por esto, pero se me, no sé, se me olvidó, quién sabe, se me olvidó. Vamos a arreglarle también aquí como el delineado para que se vea más cute. Ok, ahora sí está listo. Ok, chicas.